Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Muy buenas noches y bienvenidos. En este año 2004 se cumplen 20 años desde que se puso en marcha una asociación cultural en Marbella, que es la Asociación de Amigos del Teatro Ciudad de Marbella. 20 años, parece que fue ayer, y aunque haya un tango famoso que dice que 20 años no es nada, en la vida de una persona y de una institución 20 años es bastante tiempo. Cuento hoy con la presidenta de la Asociación de Amigos del Teatro, que es Mili Quijano. Mili, bienvenida. Hola, Paco, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, hace 20 años éramos más jóvenes, por lo menos. Bueno, un poquito más jóvenes, sí. Yo la verdad es que hace 20 años en la asociación todavía ni la conocía, así que figúrate, sí ha pasado tiempo. ¿Por qué surgió la Asociación de Amigos del Teatro? Pues la Asociación de Amigos del Teatro Ciudad de Marbella surgió a raíz de la inauguración del Teatro Ciudad de Marbella, que sucedió en el 2001, y un grupo de personas pues vinculadas con el mundo de la cultura de nuestra ciudad pues consideraron importante crear esta asociación con idea pues eso de difundir y de promover la actividad cultural relacionada con el teatro, tanto sobre todo en las artes escénicas, pero bueno, en todos los ámbitos de todo lo que sucediera alrededor del Teatro Ciudad de Marbella, y con esa idea se fundó el 21 de julio del 2004. Bueno, vamos a hablar ampliamente de la asociación y de lo que hay previsto este año para conmemorar esas efemérides, pero antes de que tú eres la invitada al programa, vamos a conocerte a ti un poco mejor. Sí. A Mili Quijano. ¿Mili viene de Milagros? Milagrosa, es mi nombre real, sí. Bueno, tú eres también Doña Inés. Bueno, pero lo fui. Esa es otra historia que contaremos, sí, también. Sí. ¿De dónde eres tú, Mili? Bueno, yo nací en Málaga, lo que pasa que mis padres venían de San Fernando de Cádiz. De la isla de León. Exactamente. O sea, que eres cañailla. De sangre, sí, aunque yo nací en Moquerona, pero la verdad es que tengo el alma dividida entre los dos, porque tanto mis padres como la mayoría de mis hermanos venían de allí, porque yo soy la sexta, de la más pequeña, de seis hermanos. Entonces mis padres se trasladaron a vivir a Málaga bastantes años antes de que yo naciera, y ya pues bueno, ellos hicieron su vida en Málaga, pero claro, siempre estábamos vinculados con la isla y con la familia que seguimos manteniendo allí. Cuando uno llega al puente Suazo ya se nota el olor de San Fernando. Total, que hay un olor especial por las sardinas, olor especial, con los caños. Total, es verdad que sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuál es tu formación académica? Bueno, mi formación académica, yo estudié en un colegio de Málaga muy famoso, que se llama Gamarra. Gamarra, del cual ahora me siento muy orgullosa, porque la directora del centro es una de mis amigas de toda la vida y compañera mía de ese colegio de cuando entramos con cuatro añitos, con tres años creo yo que entré yo allí a Gamarra, y salí ya pues con 18. Estuve toda la tanto la EGB que estudiamos entonces como luego el BUP y el COU lo hice allí. Y luego, bueno, pues estuve estudiando formación profesional administrativo. Y luego pues me he seguido formando el resto de mi vida. Todavía hay que seguir aprendiendo. ¿Y cuándo se produce tu contacto con Marbella? Mi contacto con Marbella se produce, bueno, la verdad es que desde muy joven también, porque por circunstancias de familia, mis padres tenían aquí unos primos, y entonces pues yo venía aquí cuando a lo mejor tenía 14, 15 años, venía a pasar aquí temporaditas en verano. Y luego, bueno, aterricé en Marbella ya más bien en los finales de los 80, porque el que fue mi marido y padre de mis hijos, pues me empezó a trabajar aquí.
Y entonces se vino aquí, nosotros estábamos todavía de novios y entonces pues yo venía muchísimo por Marbella y ahí hicimos, la verdad es que pasamos unos años muy buenos porque hicimos muy buenas amistades, que las cuales yo conservo todavía y lo pasamos muy bien, la verdad. Y eso fue pues finales de los 80 hasta los primeros 90 o así estuvimos por aquí. Y has hablado de hijos en plural. Sí, ¿Tienes una hija? tengo tres hijos. Tres hijos. Tengo tres hijos, sí. Tengo un hijo varón que tiene 30 años, que ya está casado y ¿Qué vive te va en a hacer Málaga. abuela? Eso dice todo el mundo, pero ellos por ahora tienen una perra. Con eso Bueno. van cubriendo su. Pero bueno, seguro que sí, porque además mi nuera es pediatra y a los dos les encantan los niños. Así que más tarde o más temprano, eso espero que suceda, porque si ellos lo desean, yo encantada. Claro que sí. Y luego tengo dos hijas, sí, mis niñas que me han acompañado a todo durante todos estos años, que ya son pues cada vez más mayores. Mi hija Candela, que tiene 25 años, va a cumplir este año, y que ella ya también está trabajando, terminó su carrera, ella también es una mujer. Y la pequeña, que es la que me queda, que está estudiando ahora en Granada, que tiene 19. Tú fíjate, tú has visto a Marta que está detrás de la cámara realizando Sí. el programa, ¿no? Pues tiene una sonrisa amplia cuando tú has dicho que es mayor con 25 años. Con 25 años. Bueno, porque para mí la miro y hace nada era una niña pequeña. Meli, ¿qué cambios has de haber tenido tú en la Marbella que tú conociste cuando llegaste con tu marido, con tus hijos, a esta Marbella actual del año 2024? Pues la verdad es que mucho, mucho. Marbella está, bueno, en muchos aspectos bien, claro, pero en otros está perdiendo esa esencia que para nosotros tenía, ¿no? Porque yo venía de Málaga, que en aquella época, Málaga, yo siempre lo digo, Málaga ahora da gusto ir, pero cuando yo me vine en los 80 era una ciudad complicada, la verdad, porque yo que era una chica joven, viví tantos episodios de esto, de violencia, de robo, no sé, era, ¿sabes?, la época de la heroína y todo eso. Málaga de noche era un poco miedo. Entonces para mí venir aquí fue como encontrar un sitio tranquilo, no sé, donde todo el mundo se conocía y donde podías caminar por la calle con tranquilidad porque sabías que no te, vamos, vivías con la tranquilidad de que no te iba a pasar nada. Y la verdad que para mí eso fue muy, muy liberador y además no sé, elegimos este sitio para hacer nuestra vida, para criar nuestros hijos, porque la verdad es que la calidad de vida de Marbella es maravillosa. Y en esa etapa de la vida para los niños y todo eso, pues la verdad es que siempre nos encantó. Y aquí me quedé y aquí sigo. Y aquí seguirás Y aquí seguiré, ya por tu digo, bueno, madre, era claro. bueno para criar niños, también va a ser bueno para jubilarse, para. Sí, porque además tú eres ya una marbellera de adopción totalmente. Total, total, sí, ya. Porque es verdad que estamos muy cerca de Málaga, pero sí que hay diferencias entre Málaga y Marbella, Sí, incluso climatológicas. absolutamente, vamos, total. Yo cuando me vine aquí a vivir, yo me acuerdo que mis padres. Uy, estaban deseando venir a visitarnos porque se quitaban del calor de Málaga. Sabes que en verano en Málaga el terral este, el calor insoportable, y aquí era otra temperatura. Y la verdad es que el microclima de Marbella se agradece, vamos, siempre ha sido muy, vamos, uno de los encantos de nuestra ciudad. ¿Y en qué momento el teatro sale a tu encuentro o tú sales al encuentro del teatro? Pues bueno, el teatro, la verdad es que yo creo que en el fondo siempre estaba ahí, pero es verdad que nunca me había, salvo de pequeña en el colegio, ¿no? Que siempre haces alguna función, alguna cosa. A mí siempre me gustó mucho todo el faranduleo, todo eso me atraía mucho. Pero es verdad que a lo mejor de más joven pues me gustaba más la música, bueno, me sigue gustando la música, los conciertos, todo ese tipo de cosas. El teatro apareció en mi vida como una liana a la que agarrarme en un momento muy, muy grave que sucedió, que mi marido falleció de repente cuando él tenía 45 años, yo tenía 39 y me quedé un poco colgada aquí con eso, con tres niños pequeños y
con una vida que hacer de nuevo, porque cuando desaparece la persona con la que tienes un proyecto en común, es como que te quedas cojo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me centré básicamente en sacar a mis hijos adelante, de lo cual me siento muy orgullosa, pero también en yo cuidarme para estar lo mejor posible porque a mí mi preocupación mayor era que eso les afectara a ellos lo menos posible, que sabía que les iba a afectar y les iba a marcar de por vida, pero al menos que no se truncara su vida por culpa de lo que pasó, ¿no? Y la verdad es que me siento orgullosa de que creo que lo conseguí, que claro, ellos están muy bien y son tres personas maravillosas, vamos, en todos los aspectos. O sea, quiere decir que el hecho de tu contacto con el teatro es un poco terapia, ¿no? Efectivamente. Sirvió como un asidero para poder superar una situación tan adversa. Claro, porque era como, no sé, yo me resistía a lo mejor a abandonarme en el sentido de meterme, porque yo la primera sensación era me quedo en mi casa, me encierro y no quiero ver a nadie nunca más, no quiero, porque eso es lo que te nace, ¿no? Pero claro, no tenía más remedio que tirarme a la calle desde muy pronto porque tenía que llevar a los niños, tenía. Entonces, pues bueno, esas relaciones que tenía en mi entorno de amigas y demás, pues no sé, alguien un día me dijo, oye, pues a ti te vendría bien hacer teatro para sacar, oye, y me gustó. Y de hecho lo intenté, pero luego me arrepentí, ¿no? Era como, uy, ¿cómo voy a dedicarle yo tiempo a esto y quitárselo a mis hijos? No. Y me eché para atrás otra vez. Pero tenía que venir a buscarme y alguien apareció y en otro entorno totalmente ajeno y me propuso que fuera a una prueba para un papel que se estaba montando una obra y yo dije, bueno, pues voy a ir. Y ahí empezó todo. Ahí empecé haciendo un papelito muy, muy pequeño en una obra de la asociación y ahí ya me involucré de tal manera en ese proyecto y disfruté tanto con la creación que supone levantar una obra de teatro que ya me atrapó. Y entonces para mí ya eso era como tú has dicho, una terapia, porque yo me iba ahí durante las horas que estábamos ensayando, yo me olvidaba de todo y me sumergía en eso y me producía mucha, mucha satisfacción. Y de ahí, pues, la verdad es que hasta hoy no he parado. Y haciendo un poco de historia de la asociación, cuando surgió, se decidió, no sé si en ese momento o posteriormente, ofrecer la presidencia de honor a un actor de Marbella. Efectivamente. Bueno, de hecho, fue el primer presidente de la asociación, fue Pepo Nieto. Fue el primer presidente cuando se creó, sí. Y bueno, ahora, con motivo del 20 aniversario y con motivo de la visita que sabes que la semana pasada tuvimos por aquí a Pepón con su compañía, con la que vamos, qué buen rato que pasamos, la verdad. Pues tuve una conversación con él porque queremos en los actos que tenemos organizados para la celebración del 20 aniversario hacer un acto y nombrarlo ya presidente de honor para siempre, para que conste en nuestro estatuto que bueno, que es una persona relevante de la cultura a nivel nacional y nos enorgullece mucho que él formara parte desde el principio de esto. Entonces, y después, como vino a continuación Regino Huarte. Sí, bueno, hubo más, lo que pasa que ya te digo que yo no estaba en la asociación. Creo recordar que había un hombre que se llamaba Rafael, que ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero sí hubo un par de presidentes después de Pepón, creo recordar. Y luego empezó Inmaculada Macías, que ella fue presidenta también muchos años. De hecho, el año que yo entré en la asociación, que fue en el año 2011, ella era la presidenta. Sí. Y Inmaculada, que sabes que, bueno, también un pilar ahí en esa asociación. Además, superactiva. Superactiva y grandísima actriz y mejor amiga. ¿Cuál es el objeto o el objetivo de la asociación? Pues el objeto de esta asociación, como ya te he apuntado antes, es pues difundir y promover todas las actividades artísticas relacionadas con las artes escénicas en la ciudad de Marbella. Y acercar a la gente. Por nuestra parte, promover que la gente vaya al teatro, porque
hombre, es una alegría cuando ves el teatro como estaba el día 2, ¿no? Hasta arriba, sin con una, ni una butaca vacía. Pero luego hay muchas veces que vienen cosas buenísimas y no va mucha gente. Y tú dices, que ¿sabes que hay un público que somos fieles al teatro y que vamos porque, bueno, nos gusta y conocemos lo que... O bueno, y también por conocer, ¿no? No solo porque no, lo que conocemos y lo que está por conocer. Pero luego hay un tipo de gente que solo viene al teatro cuando vienen actores famosos, que conocen de la tele o que conocen del cine. Entonces, pues, nosotros intentamos siempre animar a la gente a que acuda al teatro para que te sorprenda, ¿no? Claro, porque del mundo de la actuación hay actores famosos que viven de ello, y que viven muy bien, pero hay otros miles de actores y actrices que, digamos, malviven. Claro, que tienen que trabajar en otra cosa. Y que necesitan, pues, comer todos los días. Efectivamente. Entonces hay que apoyar también a esas personas que hacen teatro. Claro que sí. Bueno, a lo largo de estos años, la propia asociación ha montado, como te has dicho antes, una serie de obras de teatro. Eso también es muy importante porque se transforma en una especie de taller de teatro, ¿no? Efectivamente, claro. Ahí hemos ido aprendiendo todos juntos. Bueno, siempre hay personas... Yo siempre digo, no me canso de decirlo, que hay muchas personas que rodean a nuestras producciones que son gente que saben y que saben mucho y que son grandes profesionales y de ellos pues nosotros nos nutrimos y aprendemos. Y bueno, ha habido ocasiones en que han venido a lo mejor directores a montar nuestras obras, pero bueno, luego sabes que la mayoría de las obras, por lo menos en las que yo he participado en los últimos años, pues las ha dirigido Mercedes Carrillo, que bueno, que para nosotros también es otro pilar fundamental en nuestra asociación, ¿no? Ella montó el Tenorio. Ella montó el Tenorio, bueno, el Aquí si se paga, que montamos hace unos cuantos años, que lo retomamos antes justo de la pandemia, hicimos Aquí no paga nadie, con un nuevo actor. Bueno, no sé, pierdo la cuenta. Ahora lo último que hicimos así en el teatro han sido los Entremeses, que fue, bueno, un proyecto conjunto con tres directores, Mercedes dirigía uno. Excelente. La verdad es que sí, ha sido un disfrute porque éramos un montón de gente, pero estuvo bien porque como que cada entremés lo dirigió una persona, ¿no? El Viejo Celoso en el que yo participaba lo dirigió Teresa Pro, que también es una gran otro pilar para nuestra asociación, porque esta señora no te imaginas la edad que tiene y los años que lleva dedicándose profesionalmente al teatro, y desde que aterrizó en Marbella hace, no sé, también 15 años por lo menos, si no digo más, pues se acercó a nuestra asociación y también ella no ha dejado de aportar y aún sigue porque ella tiene un conocimiento muy profundo y además le encanta seguir en esto, y entonces ella viene a Marbella y viene dispuesta, vamos, de hecho ya tengo mensajes de ella porque ahora me va a codirigir junto con Ima Macías en un monólogo que estamos preparando y ya me escribe, ¿tú estás estudiando? Porque ella viene a trabajar a muerte, vamos. Además, con esta adaptación o representación de los entremeses de Cervantes, sí, se demostró que los textos clásicos están muy vigentes. Claro, claro. Nosotros es verdad que hemos tirado mucho siempre de clásico, pero por lo que te decía antes, porque para nosotros uno de nuestros intereses es también dar a conocer al público a los autores fundamentales del teatro, tanto español como internacional, ¿no? Pero para nosotros es muy importante que los autores se conozcan y la gente vea que la problemática que se trata muchas veces en las obras realmente son atemporales, ¿no? Que al final los problemas son los mismos, aunque la obra se escribiera en el siglo XV, que muchas veces hay conflictos que te tocan, ¿no? Y cuando ves la obra, lo que siempre
se persigue con el teatro, ¿no? Que la persona no sea la misma la que se va que la que entró y se sentó. Hubo una iniciativa que llevaste a la práctica, que fue una realidad, que era el radioteatro. Efectivamente. Sí, que ahí hemos estado, bueno, años y años, la verdad. Pues sí, también una forma de recuperar un poco ese género, ¿no? Que estaba un poco obsoleto, digamos, porque tampoco se hace mucho en radio, pero la verdad es que es muy divertido porque también te da la facilidad de no tenerte que memorizar los textos, no tener que preparar vestuario, entonces es como más ágil, ¿no? En el sentido de que, bueno, ensayas, preparas y lo grabas, y la verdad es que hemos tenido, bueno, tenemos un podcast en nuestra página web, cualquier persona que quiera puede entrar y escuchar la selección que tenemos ahí de los montones que hemos grabado, pero hay muchas obras que merecen la pena. No solamente os limitaste ya a la grabación de esos textos, sino que se convocó durante una serie de años el concurso Efectivamente. De literario, digamos, de guiones sí. O de teatro para la radio. Exactamente, porque llegó un momento que no teníamos ya no sabíamos qué hacer de obras. Entonces, pues, se nos ocurrió eso, fomentar el que la gente escribiera sus guiones y nos los enviara y bueno, y hacer un certamen y premiar a los que nos gustaron más. Y la verdad es que estuvo muy bien. Además, uno de los premios era, por supuesto, grabar su obra y dejarlo ahí para la posteridad. Y la verdad es que recibimos cosas, la verdad, muy, muy interesantes. Además, ya el primer año fue se difundió menos. Pero luego ya se difundió a nivel internacional y entonces hubo muchos escritores iberoamericanos que enviaron sus textos y la verdad es que fue muy, muy gratificante. Y bueno, en ese caso, durante esos años, cuando ya hicimos la dotación de un premio en metálico que la Fundación José Banús y Pilar Calvo nos lo patrocinó, pues la verdad es que lo hizo más atractivo, ¿no? para los participantes. Bueno, también la Fundación patrocinó algo muy, muy original, bueno, muy original, muy fuera del contexto actual, que era representar en el mes de noviembre Don Juan Tenorio. Efectivamente. Que era una tradición teatral muy española, sí. Bastante perdida. Efectivamente. ¿Y a qué se recuperó? Cuéntanos esa historia. Bueno, eso fue un proyecto que estaba en la cabeza realmente de Mercedes Carrillo desde hacía muchos años y bueno, y nos involucramos mucho todos los que estábamos en ese proyecto. Estuvimos 2 años preparando la primera parte para representarla, porque además la idea era muy innovadora en el sentido de que en vez de hacerlo en el escenario del teatro, como es lo que solemos hacer todo el teatro, pues se llevaron los diferentes actos del Tenorio a ubicaciones históricas de la ciudad, de manera que la gente tenía que hacer como un recorrido por esos lugares para venir a ver los diferentes actos, ¿no? Entonces, el primer año, la primera vez que lo hicimos, creo hicimos solo la primera parte y creo que lo hicimos en 3 días, si no me acuerdo mal, o 3 o 4, no estoy segura, porque cada acto se hacía un día, luego ya metimos la segunda parte también y entonces pues hacíamos 2 actos por día, a lo mejor pues el acto de la taberna en el mercado, luego nos íbamos a la puerta del ayuntamiento y ahí se hacía el segundo y la verdad es que fue maravilloso y bueno, con una grandísima acogida por parte de la ciudad y bueno, estamos en ello porque estamos retomando los ensayos, sí, a ver si... Claro, y es donde surge Emilia Quijano convertida en Doña Inés. Ahí va, ahí fui Doña Inés durante unos años, pero ya me han jubilado. ¿Te han jubilado? Ya me han jubilado, sí. Sí, yo sí. Digo. Hemos encontrado a otra Doña Inés. Hay otra Doña Inés ya por ahí ensayando. ¿Pero vas a participar en la obra también? Sí, hombre, algún papelito haré. Haciendo otro papelito. Sí, sí. La verdad es que quedó muy bien, aquellas representaciones quedaron que muy sí. bien.
con un nivel profesional. Total, total. Sí, sí. Bueno, es que yo siempre lo digo, que nosotros somos aficionados porque no cobramos por nuestro trabajo, pero trabajamos a nivel de profesional y, como te he dicho, nos rodeamos de grandes profesionales, con lo cual nuestro trabajo se enriquece aún más. Y además somos muy exigentes, no nos conformamos con ya, si hemos llegado a este nivel, lo próximo siempre intentamos superarnos, ¿no? Que para eso se trabaja, para hacerlo lo mejor posible, que el público disfrute y nosotros también, por supuesto. Y para eso tenéis un sentido crítico riguroso. Efectivamente. Porque claro, es muy importante tener la autocrítica. Mucho. Hacer la autocrítica más que lo que pueden hacer los demás. Total. Total, uno que sabe cuándo lo ha hecho bien y cuándo no lo ha hecho bien. Yo siempre digo, a mí no me gusta nada verme, no me gusta porque no me gusto, porque siempre tú dices, pero por otro lado hay que verse para ver los fallos e intentar corregirlos y mejorarlos. Bueno, este año que es el 20 aniversario, entiendo que habéis hecho o que estáis perfilando una programación para que no pase desapercibido. Efectivamente. Para que el año haya momentos en que se recuerde ese efeméride. Así es. ¿Qué vais a hacer? Pues mira, tenemos programadas un montón de cosas. Vamos con, digamos, el momento culminante, que será en julio, que celebraremos la fiesta del 20 aniversario, donde ya, pues, eso, haremos todos los actos que tenemos previstos. Y mientras, pues mira, estamos preparando una exposición. Que estoy pendiente de que me confirmen fechas, porque queremos hacerla en el hospitalillo, y entonces estamos recopilando todos nuestros carteles, fotografías, incluso textos, vestuario, para hacer una muestra de la trayectoria de la asociación desde su creación hasta la actualidad. Y a la vez, pues, estamos recuperando grabaciones de las obras para poner como una proyección un poco así de momentos significativos, en fin, para que quien venga a vernos pues se lleve una idea completa de lo que es la asociación ahora y de lo que fue en sus inicios y de todo lo que se ha hecho, que han sido muchas cosas, la verdad. O sea, el primer acto que tenemos entonces, ¿cuál es? Bueno, el primero es que este año, el Día Mundial del Teatro, como sabes que es el 27 de marzo y cae en Semana Santa, pues se ha adelantado al 22, está programado en el teatro la obra Tennessee, de la compañía de Sevilla, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces, pues queremos, pues eso, hacer nuestra celebración como siempre hemos hecho antes de la pandemia. Pues normalmente el Día Mundial del Teatro tenemos un brindis, una copita, un momento para celebrar, porque es nuestro día, ¿no? Luego tenemos también un acto conmemorativo en recuerdo de Auxiliadora Tapia, que el 13 de mayo, si no recuerdo mal, es el aniversario también de su muerte. Y entonces nosotros, sabes que recogimos firmas y conseguimos que le concedieran una plaza, fue en una este plaza, caso. Sí. Entonces, pues ahora queremos nosotros, porque la placa que pusieron en el ayuntamiento, la verdad es que no nos gustó mucho, lo dijimos, no la cambiaron, pero pusieron algo muy parecido. Entonces nosotros queremos, pues, ponerle algo un poco más bonito. A la placa en la plaza, ¿no? En la plaza, sí. Desgraciadamente, es verdad que en Marbella habría que revisar las placas que hay en las calles y en las plazas, porque en muchos sitios están lamentables. Es que... de una calidad efectivamente, pésima. Porque dice, ves otras que están hechas de cerámica y tal, pues eso perdura en el tiempo. Pero la que pusieron ahí era, bueno, algo que no, la verdad es que no creemos que no lo merece. Entonces, pues nos vamos a encargar nosotros, siempre de acuerdo con el ayuntamiento, por supuesto, de no poner algo que no sea acorde con lo que ellos ponen, pero ya aprovecharemos para, en esa inauguración, pues hacer también un acto allí y quizá también una pequeña representación de algo allí en la calle, bueno, en esa plaza, y tener un recuerdo también para ella. ¿Qué más que tengo yo aquí? Luego, bueno, tenemos programado hacer talleres, que no, para nosotros la formación es súper importante, porque aparte de que aprendes trabajando, pero siempre hace falta que venga
a veces profesionales y enseñen pues técnicas de interpretación. Siempre cada año intentamos tener por lo menos uno o dos talleres con profesionales, y este año pues también tenemos nuestro taller, que tampoco tengo la fecha aún, pero tenemos un taller programado. Quiero recordar que en ocasiones compañías que han venido, como los Yoglans, por ejemplo, había algún día que tenía una convivencia especial con vosotros. Claro, ¿no? Sí, el aula del espectador, que le llamamos, efectivamente. Sí, que eso también para nosotros es muy enriquecedor, porque la experiencia teatral se engrandece mucho cuando tienes la oportunidad de poder hablar con los actores, de preguntarles, de que te cuenten, de verlos de cara a cara, ¿no? Y la verdad es que siempre que podemos organizamos este tipo de aulas, y en este año también tenemos prevista alguna. Y de hecho queremos a ver si los actores de Tennessee pueden venir el mismo día después de la función y compartir un rato con nosotros, y bueno, siempre que podemos organizamos ese tipo de actividades, que las abrimos al público en general, porque muchas veces, no sé, a lo mejor lo que siempre decimos, a alguien no le ha dado nunca por venir al teatro, pero de repente pues viene una charla y conoce de cerca a los actores y te cuentan sus métodos de trabajo, la verdad es que es muy interesante. Entiendo, Mili, que para la Asociación de Amigos del Teatro es fundamental mantener una relación fluida y de colaboración con la Delegación de Cultura. Efectivamente, claro. Hombre, para nosotros ellos son fundamentales, porque si no, nosotros dependemos de la Delegación pues para todo, en el sentido de los espacios públicos, de los técnicos, todo eso, el personal del teatro, todo eso está coordinado con la Delegación, y la verdad que siempre hay una relación cordial, porque nosotros sin cultura no podríamos seguir adelante, efectivamente. ¿Cuántos miembros tiene actualmente la asociación? Pues números tiene 180 y algo. Lo que pasa que es verdad que tenemos que ponernos al día con el tema de las cuotas, que ya veis que nosotros pagamos 30 euros al año de cuotas, que eso es algo irrisorio. Pero hay mucha gente que se olvida, o porque sabes que antes lo pasábamos por el banco, pero ahora decidimos que cada uno se ocupara de pagarla. Entonces hay mucha gente que está ahí un poco en el limbo. Entonces ahora vamos a ponernos ya en las pilas para hacer un listado serio y dejar fuera a quien de verdad no está interesado o no quiere seguir, pues no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros por ser socios tenemos un descuento del 20% en las entradas del teatro. Entonces, claro, ese es un beneficio que debería de ser para los socios, no si siguen siéndolo, efectivamente. Bueno, tengo que pedir disculpas por esta tos controlada, pero bueno, ese es el signo de los tiempos. Sí. Estos cambios de temperatura. La verdad es que afectan un poquito. Bueno, tenemos el Teatro Ciudad de Marbella, vosotros sois la Asociación de Amigos del Teatro, pero muchas veces se dice que es un teatro pequeño, que Marbella necesitaría contar con un teatro de mayor envergadura. No sé qué opina la asociación. Bueno, pues la verdad es que, hombre, nosotros estamos contentos con el teatro que tenemos. Ahora se ha hecho una reforma técnica bastante importante dentro del teatro, si es verdad. Pero bueno, un poco como en mi opinión personal, más que otra cosa, es todo lo que rodea, a lo mejor es lo más problemático, ¿no? El tema, como hemos hablado antes, del aparcamiento, de la gente viene, no tiene dónde aparcar, no hay sitio. Eso sí que se podría, claro, se podría mejorar, pero lo que es el teatro en sí, la verdad, yo considero que es un teatro bonito y tiene una buena acústica, y la verdad es que el teatro está bien. Hombre, que siempre se podía mejorar, seguro, pero claro, lo que tú has dicho es real, el problema del aparcamiento, pero eso es un problema generalizado de Marbella en general. Que bueno, no somos expertos, no sabemos dónde está la solución, pero haberla tiene que tendría haberla. Que haberla. Pero claro, debería haber también consenso político, claro. Difícil de alcanzar, inversiones, sí. En fin, ese es otro debate. Se nos escapa. Se nos escapa, hoy estamos hablando de teatro. ¿Qué es para ti el teatro?
O dicho de otra manera, ¿qué crees tú que debería representar el teatro en la vida de las personas en general? Pues lo que te he dicho antes, para mí el teatro tiene que ser un revulsivo. Yo pienso que ir al teatro tiene que significar que la persona que se sienta en esa butaca no es la misma que la que se va, porque el teatro tiene siempre que tocarte por dentro de alguna manera, ¿no? Conmoverte, hacerte pensar, emocionarte, divertirte, pero tiene un poder, yo creo, además a nivel también social, ¿no? Que es muy importante, siempre lo ha tenido a lo largo de la historia y eso no podemos despreciarlo. En este tiempo, como hablamos de la inmediatez, de la gente joven que ve los vídeos esos acelerados, que lo pasa para adelante, para no tal, tener la capacidad de sentarte en un teatro, de apagar el teléfono, por favor, que mira, en el Festival de Teatro de Málaga estuve en el Cervantes viendo a Lolita, Poncia, que fue una pasada, la verdad, un espectáculo maravilloso. Y tuve la suerte de ir el jueves, porque tuvo dos funciones. Pues por ella misma, cuando acabó, agradeció que el público había sido muy respetuoso y silencioso. Y habían sonado muchos teléfonos, te digo, ¿eh? Pero ella lo agradeció. Y luego lo entendí, porque por lo visto el día antes fue horrible. Fue horrible que la Magnífico. gente le suena el teléfono y ella decía, si no saben apagar el teléfono, que pidan ayuda. Y yo, es que no Pues lo eso es lo que iba a entienden. decir, que es que hay mucha gente que va a los espectáculos, les suena el teléfono y no saben cómo apagarlo. Y no saben Sobre todo apagarlo. señores y señoras ya de cierta edad, Efectivamente. todavía con un poquito más de edad que yo, Por supuesto. y que no saben apagar el Y móvil. están ahí eso, y lo que desconcentra eso. Sí. Pero vamos, por supuesto, a los actores que están en el escenario es una falta de respeto. Pero para el público, porque tú estás ahí y tú te pierdes a lo mejor del momento que tú estás viviendo, porque ese teléfono no para de sonar, esa luz la tienes ahí Claro. delante y es tan fácil como entrar al teatro y apágalo, apágalo o ponlo en modo avión o no sé, un respeto. Aparte que la mayoría de los teatros te lo recuerdan, pero es que a la Sí. gente le da igual y es que yo no Yo lo entiendo. recuerdo que en el Teatro Cervantes, no sé qué obra era, Pepe Sacristán se quejó no ya del móvil, sino de que crujían las sillas donde estaban los espectadores. Claro, un actor que está diciendo su papel Concentrado. y están las sillas crujiendo. Y además después está también. Bueno, que en general no somos muy respetuosos Bueno, yo como digo, el teatro es el sitio donde la gente va a toser. Yo no he visto un sitio Es verdad. donde no empieza y tose, tose. A ver, que es normal, te puede dar un golpe de tos, pero si te da un golpe de tos, levántate, vete fuera, tómate un poquito de agua, no sé, un poco de respeto, ¿no? Eso es algo que el público tiene que educarse también en eso y tenemos que perseguir que la gente respete porque es algo que está sucediendo ahí en ese momento y se pierde mucho de esa concentración o de esa magia o de ese momento que está sucediendo, ¿no? Bueno, ¿qué edad hay que tener para formar parte de la Asociación de Amigos del Teatro? Pues Por arriba yo sé que no hay ninguna. ni Y por por arriba uno. ni por. Hombre, realmente niños no solemos tener socios. Creo que la mínima, creo que son, no sé si son los 16, me parece, 16 o 18. Pero mayores, sabes que tenemos un montón, porque al final es la gente que tiene más tiempo libre y hay mucha gente jubilada que la verdad que son muy activos y están muy implicados con la cultura y eso es la verdad. Pero yo animo también a la gente más joven a que se anime a acercarse, a conocernos, a probarlo, porque realmente el teatro es, vamos, terapéutico y maravilloso para todo el mundo. No sé yo si formará parte de la asociación la tía de Inmaculada Macías, mi actual No. presidenta, que tiene 101 años, va camino de los 102 Va camino de los 102, hay que ver. y que está pletórica. Tío, está cada vez mejor. Qué bien, qué envidia. Para el 102. De verdad. Bueno, ¿cuál sería tu obra de teatro, tu autor preferido? Vamos a dejarlo más Uy, que una obra, un autor, o bueno, una obra o dos. qué difícil me lo pones ahora. ¿Pero para representarla? Para representarlo, para leerlo, para verla. Ah, claro, es que es diferente. Mira, nosotros este año hemos estado haciendo también en la asociación un taller de dirección, ¿no? Porque
unas cuantas personas que llevamos ya tiempo en este mundo, pues Mercedes Carrillo nos ha impartido, digamos, porque realmente el taller ha consistido, bueno, en que nos daba un texto y un texto sin acotaciones, sin ningún tipo de contexto, solo el texto, las palabras que sacadas de obras importantes, y nos hemos dedicado a... Y eso ha sido por suerte, ¿vale? Bueno, las personas sí eran seleccionadas, pero los textos fue sacar un papelito. Y a mí me tocó dirigir un fragmento de Macbeth, de William Shakespeare. La verdad es que para mí ha sido maravilloso, la verdad. Entonces ahora mismo te diría que Shakespeare, vamos, me atrae un montón, porque es un teatro muy complicado, pero a mí me ha dado la oportunidad de lo mismo, de acercarme ahí y verlo desde otro punto de claro, vista, además, ¿no? El teatro es literatura, claro, pero es una literatura que mientras no se representa no está completa. Efectivamente. Se puede leer, pero... Pero no... Aunque es verdad que también hay autores, como por ejemplo Valle Inclán, que las propias acotaciones es una obra literaria. Es una obra literaria, además. Entonces, de claro, eso se pierde en la representación y hay que complementarla con la lectura. Efectivamente. Muy interesante el mundo del teatro. Muchísimo, sí. Y los actores de teatro, no sé si se adaptan al cine o no se adaptan, porque hay algunos que compaginan perfectamente, el caso de Pepón Nieto, sí, que es todo terreno. Es verdad. Sí, sí. Hombre, yo creo que es totalmente diferente, ¿eh? Vamos, yo cine no he hecho nunca. Pero es, hombre, siendo actor y teniendo ambas facetas, pues me parece que lo pueden hacer. Pero el trabajo es totalmente diferente, para mi punto de vista. Porque el teatro es algo que tú realmente vives ahí. Si no lo vives, no, el público no se lo cree. Y vamos, no digo que el cine no, pero el cine se rueda por escenas, por tomas, que tú en ese momento te puedes meter en la emoción y estar. Pero en el teatro tú tienes un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y el actor tiene que vivir esa experiencia de verdad, ¿no? Porque así es como funciona el teatro. Tú no puedes estar, no sé, yo por ejemplo, fíjate, hablando del Tenorio, de cuando hacíamos el Tenorio, yo siempre cuento que claro, nosotros hacíamos un acto un día, otro acto otro, y una vez lo hicimos en San Pedro, en el Trapiche Guadaifa, y lo hicimos del tirón, porque claro, era en un escenario, e hicimos allí una adaptación de lo que nosotros hacíamos en la calle, lo hicimos allí. Y yo fue la vez que más emoción viví. Pero claro, porque viví la historia entera. Entonces, es como que van pasando las cosas y tú estás ahí. Y claro, en el momento del final, pues estás en la emoción. Y la verdad es que para mí, esa es una de las magias del teatro, ¿no? Además, seguramente que el teatro, la representación de hoy es diferente a la de mañana. Totalmente. Y si uno ve la misma obra varias veces, está viendo varias cosas, varias creaciones diferentes. Absolutamente. Y a lo mejor el que te ve disperso, ha estado muy bien, y tú, no, 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 ¿qué va? Yo ayer... Porque es con lo que tú sientes, es que es verdad, y porque en eso participa muchísimo el público. Porque tú sales y el teatro no existe hasta que no está el público delante. Claro, si un día has tenido que tienes que representar, has tenido un problema con un hijo, o has tenido una discusión con tu marido, con tu mujer, o te ha llamado Hacienda por decir cosas graves que te puede pasar, que te llame Hacienda es una cosa grave. Total. El actor o la actriz tiene que salir al escenario. Claro. Se tiene que poner la careta de actuar. Total. Y eso sí, es difícil. Sí, sí. Eso es difícil, claro que es difícil. Lo que pasa es que es verdad que el teatro tiene la virtud de que consigues dejar todo eso fuera, ¿no? Si de verdad tú te concentras y te metes en el papel, tú te olvidas de todo eso. Por lo que te decía yo antes, para mí, porque era tan terapéutico el teatro, porque durante las horas que yo estaba ahí no piensas en otra cosa, no porque no puedes, porque tienes que estar a 100%, porque si no, no es creíble. Tú estás haciendo un papel y tú eres ese personaje, tienes que vivirlo dentro de tu cuerpo, pero eres ese personaje. Entonces no, ahí no cabe, si se te va la mente que te ha llevado Hacienda, no estás concentrado. Bueno, ¿cuál es el estado de salud de la asociación ahora mismo?
Pues yo creo que muy, muy saludable, yo creo que sí, que vamos, 20 años le sientan muy bien, los 20 años, y para una asociación yo creo que es bastante saludable. Sí, hombre, yo como decía el otro día, digo, estamos siempre abiertos a recibir a gente nueva, gente joven, porque es verdad que hay muchos ya que se están haciendo muy mayores y hay que diversificar un poco el trabajo, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos mucha ilusión y muchas ganas y mucha, no sé, es que hay cosas que no tienen edad, entonces el teatro no, da igual, tú te metes ahí y te olvidas de achaques y de esas cosas. Yo he visto más de uno que ha llegado con dolores y se ha ido como nuevo, así que... Mili, la idea es volver a representar con Juan Tenorio el próximo otoño. Sí, la idea es esa, ahí se está trabajando, yo espero que sí. ¿Quién lo dirige? Mercedes. Ah, Mercedes, sí. Sí, creo que lo has dicho antes, pero... Sí, ella ha retomado... Lo que sí ha cambiado es el elenco de los personajes, porque... Además, Mercedes Carrillo, que a ver si la convencemos para que un día venga por aquí, porque tú sabes que ella es muy reacia ya a intervenir en los medios de comunicación. Sí. Yo lo he conseguido un par de veces, por lo menos. A ver si lo consigo otro día. Claro. Tú sabes que ella se jubiló de su tarea profesional como coordinadora de la programación. Sí. Y ahora entiendo que tiene más tiempo. Tiene más tiempo. O no, porque claro, eso es muy relativo, porque a todas las personas cuando se cubren se dice que ahora tienes más tiempo, y es muy relativo eso. Es muy relativo, claro, ¿no? Hombre, sí tienes tiempo, pero también tienes otras cosas que quieres o tienes que hacer o te dedicas a... Pero sí, ella le dedica tiempo al teatro. Podemos decir que el teatro es vida, ¿no? Absolutamente. Sin embargo, no se le presta mucha atención en los programas educativos, por ejemplo, ni al teatro, ni a la música, a todas esas facetas, ni a las artes plásticas, por ejemplo, que son facetas que engrandecen, por así decirlo, el espíritu de las personas, ¿no? Totalmente. Ayuda a ser más felices. El arte, claro, es que el arte en general es fundamental, vamos, para todo. ¿Cuál es la música que tú prefieres? Uy, yo es que soy muy, muy melómana, a mí me encanta la música. Bueno, a ver, no me gustan las etiquetas, pero no sé, escucho mucho tipo de música, pero no sé, mucho indie, rock, pero también me gusta la música electrónica, me gusta, yo a ver, también es que como tengo hijos jóvenes y yo una de mis misiones que me quedé en mi vida cuando mi marido faltó fue educarlos en la música, porque nosotros era uno de los pilares fundamentales de nuestra vida, tanto para él como para mí. Entonces mis hijos son absolutamente melómanos también, les encanta la música y es algo que compartimos. Y entonces yo digo, antes yo los llevaba a ellos de festivales y conciertos y ahora ya me llevan ellos a mí, así que... Y me enseñan y me enseñan cosas nuevas. ¿Y ellos participan también del teatro? Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo, bueno, mis niñas es que se han criado viniendo conmigo al teatro. Ellas siempre, yo iba con mis dos niñas siempre al teatro, siempre, siempre. Y de hecho ahora Estrella, por ejemplo, que está estudiando en Granada, ya se me lo dice, ay mamá, cómo echo de menos el teatro, porque les gusta. Les gusta, además, ella tan chiquita la llevaba y a lo mejor iba un día a una infantil y ya decía, ay, a mí esta me aburre, a mí me gusta más, ¿sabes? Porque ya como que tenía más criterio. Y mi hija Candela sí, incluso ella ha hecho sus pinitos también de actriz, le gusta. ¿Sabes que yo creo que en los últimos años el teatro infantil, el teatro para niños, es un teatro inteligente que habla a los niños como personas inteligentes? Efectivamente. Porque hubo una época en que las obras para niños, los niños parecían que no tenían capacidad de entender nada. Exactamente. Y eso es muy importante, ese cambio, ¿no? Total, claro, claro que sí, porque los niños tontos no son. Pues sí, aunque hoy día decir tonto no se puede, bueno, que eso no es correcto, vale. Políticamente correcto. Las obras de teatro que se representan actualmente, por lo general, cuentan con una escenografía minimalista. Sí. Los antiguos y tradicionales decorados, es muy difícil ver una representación donde haya un decorado, ¿no? Es verdad, y de hecho ya te chirría. Yo he estado en Madrid alguna vez en el teatro y he visto una obra de estas con una casa entera y dices tú, esto ya... No, esto no suena. Esto ya no, pero bueno, son,
Son corridas. A mí, desde luego, me parece fascinante esas escenografías, como tú dices, minimalistas, que consiguen con cuatro elementos hacerte ver todo lo que el autor quiere que veas, ¿sabes? Sí, porque además es que eso demuestra también que algo que uno puede pensar y decir, bueno, el teatro, ¿qué va a innovar el teatro a estas alturas después de miles de años representándose? Siempre innova. Pues se puede innovar. Claro, claro. Se puede innovar. Sí, sí. Y además, como muchas veces se ha dicho, que el teatro es el enfermo eterno, que siempre está desapareciendo. Sí, pero nunca muere. Pues yo creo que estáis de enhorabuena, porque 20 años no se cumplen todos los días. Pues, y bueno, que la cosa siga adelante. Hombre, espero. Para todas estas actividades contáis con la ayuda de la Fundación Banús. Exactamente, hombre. Sin ello, desde luego, no sería imposible, porque como he dicho antes, que nosotros que tenemos nuestra cuota es una cosa simbólica y nosotros no tenemos medios para acometer proyectos de gran envergadura. Pero bueno, siempre se agradece la ayuda de la Fundación, porque vamos, para nosotros es fundamental. Y además, bueno, igual que te he dicho, lo de hacer a Pepo Nieto presidente de honor, te adelanto que también queremos hacer a la Fundación socio protector, porque la verdad es que lo creemos que es de ley hacerlo, ¿no? Bueno, eso es una buena noticia, Delia. Muchas gracias. Mil gracias por haber venido. Muchas gracias. Y un día, cuando quieras, te vienes con don Juan y con doña Inés. Eso, vale. Bueno, te puedes traer también a don Gonzalo, a Brígida, a quiera. Te puedes Muy traer bien. A todos los que se animen. Perfecto. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias, Paco. Encantada. Pues hoy hemos hablado de teatro, de personas que hacen teatro y que llevan adelante una asociación que protege las artes escénicas en nuestra localidad. Gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa.